Hola mi gente, acompáñenme a cocinar un arroz con tocino, con pollo uh, frito, vamos a utilizar mulo y también cadera, lo vamos a limpiar muy bien. A mí no me gusta el cuero, so yo lo voy a retirar y voy a hacer unos rajaditas en el muslo para que se introduzcan mejor los sazones y a la vez para freírlo sea más fácil. También le voy a hacer lo mismo a las caderas, las voy a limpiar, le voy a quitar el cuerito, un poco más de la grasa que trae y también le voy a... Hacer las rajaditas para que se incorpore todo, lo vamos a lavar muy bien y luego lo vamos a sazonar. Para sazonar, yo utilizo dos cucharadas de ajo orégano. Voy a utilizar adobo al gusto y voy a agregar mostaza, un poquito de mostaza, eh, dos sobres de cilantro y achote, y lo vamos a mover todo muy bien. Y lo que vamos a hacer que ya está listo y lo vamos a reservar. Ahora vamos a picar la tocineta. Yo tengo unas dos libras de tocineta y la voy a picar en cuadritos bien pequeños y luego lo vamos a poner en un sartén, y nada de aceite, para que se fría con su propia grasa. Aquí la vamos a, a mover un poco para que se despeguen una de las otras y vamos a picar una cebolla. Eh, aquí ya están un poquito, ya se está friendo un poco y cogiendo color, ya está lista. Así debe quedar. Miren qué rica. Retiramos y lo que vamos a hacer es que el aceite lo vamos a reservar. Usted puede utilizar un cardero antiadherente pero como nos encanta el con con, vamos a utilizar un cardero que se pegue. Vamos a agregar una barra de mantequilla y la cebolla previamente picada. Vamos a esperar que esta se mare completamente. Si a usted le gusta que, que no ver la cebolla, entonces espere que se mare bien. Luego agrega la tocineta que habíamos eh, ya freído anteriormente y vamos a agregar seis latas de beef consomé. Seis latas porque yo agregué cuatro tazas y tres cuartos de arroz. Eso viene siendo cuando yo utilizo las latitas que, se, que vienen las habichuelas ya precocidas. Yo utilicé aproximadamente tres latitas de esas y media de arroz. Ya cuando el arroz está eh, listo lo tapamos y reservamos. Ahora vamos a freír el pollo. Aquí yo nosotros lo vamos a poner todo muy bien y lo vamos a acompañar. No vamos a utilizar ensalada en el día de hoy afuera dieta y vamos a utilizar plátano maduro. Lo vamos a pelar y lo vamos a picar en rodajas y lo vamos a freír. Así como les muestro lo pica, también lo puede picar estilo eh, tostones en redonditos pero nosotros vamos a hacer así un poquito más largo. Ahora vamos a voltear el pollo, así miren qué rico está quedando. Esa comida es super de deliciosa. El arroz con tocino, si ustedes no lo habían probado, les recomiendo ese arroz. Es una receta que me la dio mi cuñado. Obviamente cada quien le da su toque a su manera. Si sí, tiene que agregar sazonadores, ajo, lo que usted quiera, agréguelo. Es su comida y usted puede agregar todo lo que usted quiera. Ahora vamos a freír los plátanos maduros. Cuando estén doraditos de un lado, lo vamos a voltear para que se doren del otro lado. Y listos. Ya están listos. Simplemente pongan un plato... Con una servilleta y para escurrir la grasa y listo. Miren qué rico está. Y lo bueno es lo dulcito y lo sabroso que están. Aquí ya la está. lo vamos a servir. Así debe quedarle. Delicioso. Ahora vamos a servir para. A disfrutar de esta deliciosa comida del día de hoy y listo. Ahora agregamos los plátanos maduros y listo. A disfrutar, miren qué rico se ve y está delicioso. Ya que has llegado hasta aquí viendo mi receta, por favor no olvides compartir, darle like, comentar si tienes algún comentario y seguirme. Así que gracias por ver este video. Disfrutemos de esta deliciosa comida. Ahora bye!